Los servicios de salud de Oaxaca mantienen la vigilancia médica y sanitaria en la región de La Cañada, luego de que 17 personas de las comunidades de San Isidro Soquiapan y Soyatitla Mazatlán Villa de Flores resultaran intoxicadas por ingerir y recibir la aplicación cutánea de una sustancia desconocida por un sujeto que se hizo pasar por personal médico. 13 personas ya fueron dadas de alta y solo una permanece en el hospital de Cuicatlán, donde su evolución es reservada. Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que 2 personas han fallecido, aparentemente por la misma causa, por lo que se continúa con las investigaciones correspondientes. Familiares denunciaron la desaparición de un adolescente en Bahías de Huatulco luego de un paseo recreativo en lanchas. La señora Angelina Hernández Cisneros informó que su hija Carla Yadira Martínez Hernández, de 17 años de edad, junto con su hermana Mayra Karina, fueron de paseo pero en lanchas distintas. La menor bajó de la embarcación Huatulco Fiesta en Santa Cruz, Huatulco, alrededor de las 2 de la tarde. Tras ello, presuntamente abordó un taxi del sitio Maguey y no supieron más de ella. Hasta el momento, la adolescente no ha sido localizada, por lo que pidió la ayuda de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de los medios de comunicación con el fin de dar con el paradero de su hija. Desde violencia física y psicológica hasta instalaciones deterioradas, falta de atención y alimentación de calidad, sufrieron 559 niños y adolescentes oaxaqueños en casas y comedores del Programa de Apoyo a la Educación Indígena del Estado de Oaxaca. Las violaciones a los derechos de los menores fueron realizadas por personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los Servicios de Salud de Oaxaca. Lo anterior de acuerdo a información difundida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que esta dependencia dirigió la Recomendación 52/2017 al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y a la titular de la CDI, Nubia Mayorga Delgado. El empresario y líder de la comunidad migrante en la Unión Americana, César Aguirre Sánchez, lamentó que las políticas anti-inmigrantes promovidas por Donald Trump dejen a los dreamers mixtecos sin derecho a la educación, sabiendo que los connacionales contribuyen en gran parte al desarrollo de la Unión Americana.